Hola Valeria, Marcela, Darío, Fabián en Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos informando con este Mundo Newell's, ya que traemos malas noticias para Gamboa, ya que se confirmó el desgarro de Julián Fernández y será una baja ni un solo. Estamos hablando de que el volante rojinegro, luego de pedir el cambio en el duelo ante Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa por un dolor muscular, se le realizaron estudios que confirmaron un desgarro en el isquiotibial izquierdo, por lo que será baja en las próximas semanas en el equipo de Fernando Gamboa. Hablamos también un poco acerca de Rosario Central, donde también hay malas noticias, donde Central no mostró su mejor versión y cayó ante Godoy Cruz en Mendoza, donde la visita canalla por Mendoza no resultó nada positiva, donde Central se quedó sin nada y cayó en su debut en la Liga Profesional por 2-1 frente a Godoy Cruz. Hablamos también un poco acerca de los Juegos Olímpicos, donde informan un nuevo caso positivo de COVID-19 en la Villa Olímpica de Tokio. Es donde un jugador checo de beach volley alojado en la villa en los Juegos Olímpicos, que comenzarán ahora este viernes de esta semana en la capital japonesa, dio positivo de COVID-19 y esto lo terminó informando el Comité Olímpico de allá de Tokio. Y cerramos nuestra sección deportiva hablando, pero primero nos vamos a un viaje breve por México, ya que lo tenemos al Tata Martino, que avanza a cuartos en la Copa de Oro tras ganar en su zona, donde el seleccionado de México, dirigido por el argentino Tata Martino y acompañado con el ex jugador de River, Funes Mori, entre sus titulares, avanzó anoche a los cuartos de final de la Copa Oro como líder del Grupo A, tras vencer a El Salvador por 1-0 en Dallas, Estados Unidos. Nosotros seguimos informando entre demás.